te las cambiaste? Ay, te las cambiaste. Al año. Después empezó a salir algo por acá, porque ya ves que yo practico taekwondo y se empezó a salir. Dije, ¿qué es esto? Voy con otro doctor, me hace operación y me quitó dos tallas. Imagínate cómo estaba yo. Y dije, ay, bendito. ¿Qué talla eres ahora? 34B. Yo también. ¿Te gustó? Hacemos tu show, cabrón, ¿eh? Yo quiero hacerlo. Tienes muchas cosas que hacer. Pero ya hablamos cuando yo venga. Cuando vuelva de Madrid. Ya hablamos cuando vuelva de España. Se veré a las unas para ir. Sí. Los necesitamos. Imagino que como se decidieron a última hora, lo van a hacer mañana. Bueno. Solo una cosita. Edu, ¿qué crees? Si es posible. Me tocaron. Probablemente. Ahorita de los. Podría haber otro acústico. Me pongo celoso cada que veas la noche. Dame un besito. ¿En dónde lo quieres? En la cara. ¡Respeto! ¡Ay, pero no! Así vale. No, un beso. ¡Ay, te quiero mucho! ¡Me da igual! Tú me haces. Debe agua. Este. Y otro más. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? ¿Tú tienes pastillas? ¿Qué? ¿Pastillas? ¿De las tuyas de dormir? Sí, sí, tengo algunas. ¿Cuántas? Sí, espérate, voy a ver. Las tengo en el neceser. Las tengo en el neceser, voy a ver. ¿Quién sabe qué dijo? Las tengo ahora. La... ¿Qué van a cenar? ¿Qué van a cenar? ¿Eh? No, yo también lo pensé y no sabía. Me dijeron, hay comida. Me dice, me dijo, la, porque le dije a la directora, ¿ya cenaste? A ver, háblame vos, que me pruebas. ¿Qué es? Pero bueno, no pruebas tú. Estamos en la terapia, hijo. No. ¡Ey! No te voy a andar correteando. ¡No! ¡Vieja bruja! ¡Bruja! ¡Tomadora de leones! ¡Hija de tu...! Ahora no voy, ahora... ¡Y ahora te cas! ¡Y cámara ves! Me gustó que llegó Magda y la sacó. ¡La sacó! ¿Qué le dijo? La sacó de la casa. Porque no la quería volver a ver ahí. ¡Desesperadamente mío! Edgar, por favor, deja de gritar. ¿Qué son? Es que no, 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 nunca estaba tan perfecto. No, no, pues cállate, porque mañana no va a estar. Sí, así. Pásame. Oye, hermano, ¿cómo el caminador? Agua, agua, agua. No, no, no. No hay más. No, ay, te lo juro, no hay más. ¿No hay más? No, es que no hay más. Toma. Algo bien, tío. Voten por nosotros, apóyenos. Y bueno, mis fans que están fuera de aquí de México pueden mandar texto al 55123 escribiendo mi nombre. Y también el número de paso. También el de Esme al 55123, 55123, mande su mensaje Esmeralda. De texto escribiendo Esmeralda o escribiendo Johnny, que se escribe J-O-H-N-N-Y. Repito, J-O-H-N-N-Y. Y apóyenos de aquí hasta la final, necesitamos sus votos, lo queremos mucho. Y agradecemos que nos hayan hecho llegar hasta acá. Ajá. ¿Ok? Queremos. Good night. Chao. Buenas noches. A ver, ¿qué me dices en la duela? De todo lo que tú dije. No, de lo de hay que planear juntos. No, 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 yo dije que hay que. Dice que a mí me gusta ver esas cosas. Ok. Porque en cierto modo te hace pensar en cosas que vienen. Uh-huh. Okay. Cuando empiezas a tener amigos nuevos, gente que sabes que te quiere, que te tiene mucho aprecio. Y ellos, por ejemplo, que son pareja. Ajá. Uh-huh.
O sea, es chévere, bien lindo. Nos vamos a la casa y comemos algo y preparamos algo y eso es buenísimo también. Sí. O sea, que tiene amigos, pareja, lo que puede salir. Que a veces tiene los amigos que son solteros que, bueno, la pasan muy bien igual, pero no es lo mismo cuando estás haciendo planes. Claro. Tú vas a venir para acá. ¿Eh? Tú vas a venir para acá, pronto. ¿Presientes eso? Lo sé. No lo presiento, lo sé. Bueno, y si tienes mucho trabajo que hacer, muñeca. Tienes muchas cosas que tocan. Oh, sí. Que tocan y... Pero saliendo. Es que sí tenía una, pero no funcionó con él. No me gustó cómo manejaba. Yo, las cosas. Yo creo saber quién, pero no puedo ser aquí. Ah. Pero creo saber quién podría... Medio, muy bueno, pero es muy importante que lo tengas. Sí, sí, sí. Porque acuérdate que yo sé que te van a hacer muchas cosas, pero si tienes un manager, van a salir más. O sea, va a hacer que todas las cosas salgan. Cosas, ajá, que de repente no puedes negociar tú ni tampoco, ajá, o sea, porque tú no sabes de eso. Ajá. Entonces, esa persona te revisa contratos, evalúa qué cosas son buenas para ti, para te desarrolla tu carrera como tal. De repente hay cosas que te ofrecen que no valen tanto la pena o que podrían medio dañar tu imagen o sea, ¿me entiendes? Él te da un plan con respecto a las cosas que te vayan saliendo y puede negociar y todas esas cosas. O sea, alguien que trabaja para ti, para conseguirte trabajo y cosas importantes. Sí, y eso es importante que lo tengas porque estoy seguro que te va a salir un montón de cosas. O sea, de imagen. En televisión tú puedes hacer cualquier cantidad de propaganda o imagen de algo, de marcas, novelas seguramente van a ser. Cuando empiezan a salir cosas de música, todo, o sea, son cosas que van saliendo todas a la misma vez. Entonces es bueno que estés preparada, que si te empiezan a llevar oportunidades no te confundas o tengas 5 oportunidades y no sabes qué hacer y de repente esto te pasa. Es bueno que tengas la guía de una persona que te pueda orientar, que sepa. Exactamente. Y sobre todo tú, que tienes 19 años apenas y tienes un montón de cosas, carrera por delante, que uff, muy importante eso. Y bueno, con el tiempo aprenderás a entender contratos y a diferenciar, ¿no? Como siempre te decía cuando platicaba contigo, que, vas a empezar a diferenciar qué cosas son buenas, qué cosas vienen con buenas intenciones, qué cosas no. Qué gente es de verdad, qué gente no. Porque en este medio nos conseguimos de todo. Pero yo sé que vas a estar aquí, estoy seguro. Tienen que tener aquí, tienes que estudiar, prepararte, seguro te van a meter en clases de cosas, en gimnasio. Idiomas. ¿No? También. Eso es lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Bueno, pero hay que ver, porque en tu caso, si ya te sale trabajo, la prioridad es el trabajo. Ya tendrás tiempo de estudiar. Pero si tienes trabajo, ya de una vez, necesitas ese tiempo. Aprovechar. Por esas cosas tengo miedo. Es normal que tengas miedo, pero que el miedo no sea a lo desconocido, al fracaso, sino más bien a la emoción de enfrentarte a las cosas buenas que te van a venir, porque todas las cosas que te van a venir son buenas. Entonces, quizás el miedo que puedes tener es de estar preparada para todas esas cosas buenas. Trata de verlo así, porque son buenas. Cosa mala te puede ir a ti. Tienes una belleza de persona, estás comenzando apenas, tienes un talento increíble que todavía falta mucho por explotar, pero ya, o sea, ya se ve, esas cosas que no se ven en todo el mundo. Gente que tiene mucho talento pero no tiene carisma, gente que tiene carisma pero no actúa, no canta, o no se conecta con la gente, o no mueve, o sea, a lo mejor tiene una super imagen pero no reflejas nada, te ves superficial. Tú tienes muchas cosas. O sea, la gente te adora. Te haces querer.
que es súper auténtica y es demasiado, como dicen, es demasiado blanca, demasiado pura, linda, y tienes talento. Y hablando más fríamente, la cámara te ama, como te he dicho 70 veces. Te hacen unos super close-up y te ves preciosa, preciosa. Y ahí hay dinero, o sea, fríamente en tu cara hay dinero. En tu sonrisa hay dinero, en lo que tú transmites, el respeto que te puedan tener los demás, en el ejemplo que le das a la gente que te sigue. Así es que buscan las marcas. Yo quiero a ella porque ella, la gente lo quiere porque es así, porque se ve de esta manera. Más sonríe bellísimo, se ve bien, se ve linda. Quiero que sea la imagen de tal cosa. Wow. En un momento ya cuando vayas adquiriendo experiencia en TV y empiezas a desenvolverte hablando, para eso también es importante el manager, porque hay cosas que tienes que saber decir y cosas que no puedes decir. Porque acuérdate que los artistas, en cierta forma, aquí, porque esto es un reality y nos ven como son, como somos, y funciona de una manera particular. Pero una vez que arrancas en la calle y que empiezas a ser artista, hay un mundo que tienes que conservar para ti, que no puede ser abierto ni accesible a todo el mundo. Entonces, esas cosas te las va a decir un manager también. Cómo dirigirte a las cámaras, a la prensa, qué cosas decir en situaciones incómodas o en situaciones específica, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces, falta muchas cosas por aprender, pero lo bueno es que ya estás montada en el tren. O sea, ya estás encaminada, ya comenzaste. Uh-huh. Ya eres alguien, ya tienes nombre, ya la gente te asocia, ya la gente te quiere, te sigue. Pero que porque es buena edad para aprender, ¿crees? Claro, por supuesto, por eso te digo, ya te montaste en el tren y ahora lo que quieres es aprender, absorber como una esponja un montón de cosas. Y Esmeralda, puedes. Ay, no. Lavar el plato que dejaron ahí, sucio. Por eso que yo te digo, yo estoy emocionado por ti, porque. Porque en mi caso ya yo viví una parte importante de mi vida y ahora me viene otra etapa. Porque uno nunca deja de aprender y de vivir cosas nuevas. Pero estoy emocionado por ti porque sé. Estoy seguro que te vienen cosas buenísimas. Quiero que te des cuenta, o sea, porque lo único que te falta a ti para empezar a explotar y a desarrollarte y crecer y todas esas cosas, que tú te abras, termine de ver un espejo y digas, yo merezco esto, llegó mi momento, y abre los brazos y, como te digo, no sé si eres religiosa, si rezas, si no rezas, dijiste que sí. Sí. Agradecele a Dios y dile que te ponga en el camino correcto y abre los brazos y bueno, ya. Pero, sí, no sé cómo sea, me da temor, me da nervio, me da emoción, pero aquí tengo los brazos abiertos para que me vengan cosas buenas. Y ya, y aventurarte, ya eres una mujer, ¿entiendes? Ya empezó tu vida profesional, laboral, en este caso amorosa también, pero, o sea, estás empezando a vivir. Y eso es bueno, eso es muy sabroso. Además, estar en un país donde las cosas sí funcionan, donde el mundo de lo que nosotros hacemos todavía sigue siendo relativamente estable, que tienes una oportunidad que no todo el mundo tiene, que tienes cosas muy buenas, que te comparen con tu hermana, que la hermana no importa, bienvenido sea, que hablen. Bien o mal, pero que hablen. Eso es bueno para ti. Cuando Enrique Iglesias comenzó, no, el hijo de Julio Iglesias, y el tipo se despegó totalmente del papá y no tiene absolutamente nada que ver, ni en personalidad, ni nada, o sea, ni en show, ni en música, nada. Pero bueno, en ese momento hablaron de él y funcionó. Wow. Que hablen de ti, que eres la hermana, bla, 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 etc. Buenísimo, que hablen. Que comparen, que digan, estás hablando, está tu nombre, ¿entiendes? Y eso es lo importante. Ya tú te ocuparás de trabajar y demostrar lo que tú eres por ti sola. Uh-huh. Bueno. Emocionate con eso, ella, que tiene un futuro gigante por delante, una oportunidad que pocos tienen. Ah, claro. Entonces,